Bé, com ha dit en Maxi, ara continuem amb la conferència d'Olga Glondis. La conferència d'Olga Glondis és Compromisos intel·lectuals a la Guerra Freda. Olga Glondis és una investigadora nascuda a Polònia i que fa un temps que treballa aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona. És especialista en la història intel·lectual de l'antifranquisme i l'antitotalitarisme europeu i sobretot posant èmfasi sobretot en el que seria la història cultural dels exilis al segle XX. I com he dit abans, doncs està treballant ara com a investigadora a l'Autònoma de Barcelona. És també membre del grup d'estudi dels exilis a la Universitat Autònoma, també, entre altres coses, és que resumeixo una mica. I llavors és un dels seus llibres, diguéssim, el seu llibre clau, diguéssim, és La Guerra Fria Cultural i el Exili Republicano Espanyol, que d'alguna manera és el primer llibre que ha escrit sobre les activitats encobertes dels Estats Units, desenvolupades, diguéssim, podien dir, d'alguna manera, ajudant, amb una voluntat, òbviament, amb un objectiu clar, ajudant a l'oposició antifranquista, sobretot a partir de la idea aquesta del que seria el Congreso per la Libertat de la Cultura. Bien, pues, cuando quieras, Olga. No sé si se oye, porque yo sí. Los micrófonos es una historia aparte. No, ahora sí. Ante todo, quisiera dar las gracias a los organizadores que me han invitado aquí y es un verdadero placer de estar aquí. También, bueno, me impresiona un poco el compartir el coloquio pues, con expertos como Enzo Traverso, como Ferran Gallego, que acaba de hablar. Es decir, que mi función de experta en la historia del antitotalitarismo europeo quizás es un poquito exagerada esa descripción. En cualquier caso, bueno, intentaré dar unas claves. Hoy, en principio, estoy en la sección de España, ¿no? Es lo que me han pedido los organizadores. Lo que pasa es que, claro, hablar de la Guerra Fría desde un punto de vista de España es imposible, hay que hablar siempre desde un punto de vista transnacional. Entonces, lo que voy a intentar hacer es combinar las dos aproximaciones y luego, pues, si hay preguntas, pues estaré encantada de profundizar en alguno de los aspectos. Bien, ante todo, bueno, para empezar, la Guerra Fría, pues todo el mundo más o menos nos ubicamos, así que no voy a profundizar en la época, en la cronología. Lo que sí que quisiera dar un poco la salida a nuestras reflexiones es con la idea de que, como muchos sabéis, la idea de la paz durante la Guerra Fría fue contrapuesta a la idea de la libertad. La idea de la paz fue adoptada por la Unión Soviética como la base de su campaña propagandística, y mientras que la idea de libertad lo fue por Estados Unidos, como también esa retórica de la libertad que organizó pues, las políticas de influencia y la diplomacia cultural llevada a cabo por Estados Unidos. Evidentemente, en la Guerra Fría se trataba de, como una guerra, se trataba realmente de una guerra de ideas llevada a cabo pues, en todos los dominios, incluyendo el dominio intelectual, incluyendo el dominio académico, incluyendo el dominio de las élites intelectuales. Naturalmente, nunca esa guerra tendría la relevancia que realmente tuvo si no fuera porque realmente estuvo siempre respaldada por el poder militar real, utilizado de forma activa o pasiva según el momento de la confrontación en esa Guerra Fría. Lo relevante para nosotros es que ambos imperios quisieron siempre servirse de los intelectuales utilizándoles como ingenieros de alma o simplemente buenos patriotas que comulgaran con algunos de los objetivos clave de interés nacional en ese conflicto global. Así precisamente fue como nacieron dos grandes organizaciones internacionales de influencia más o menos encubierta, una de las cuales fue el Congreso Mundial por la Paz, que fue patrocinado por la Unión Soviética, concretamente por Comintern, y la otra que fue el Congreso por la Libertad de la Cultura, que fue pues, promovido por élites estadounidenses con gran involucración de la CIA.
En todo momento, en ambos aspectos, lo que se trataba era de utilizar el factor humano, utilizar las relaciones personales, el factor de lo auténtico, espontáneo, para la consecución, para la promoción de los objetivos de tipo estatal, ¿no? Así que los intelectuales formaban parte de ese conglomerado y eran absolutamente clave en ese tipo de relaciones. Este tipo de, bueno, lo que, la ciencia que actualmente más explora este tipo de relaciones es la diplomacia cultural, la llamada nueva diplomacia de las relaciones internacionales, y aunque evidentemente aproximaciones a este ámbito también estuvieron, pues fueron hechos por la historia intelectual más clásica. Yo me voy a ocupar de la parte estadounidense nada más, es decir, del Congreso por la Libertad de Cultura, porque considero, bueno, aparte de que no, la Unión Soviética y el campo de la Unión Soviética nunca fue mi especialidad, pero además es que considero que la herencia estadounidense, la herencia occidental de la Guerra Fría, sigue de alguna manera mucho más relevante para nosotros hoy en día. Así que este va a ser el campo en el que me voy a centrar. En 1950 tuvo lugar una asamblea en el Berlín ocupado, que es cuando nace oficialmente el Congreso por la Libertad de Cultura. Ese organismo, a pesar de que se llama el Congreso, realmente no fue un congreso, nació a partir de un congreso, de una asamblea de intelectuales llegados desde muchos rincones del mundo, con la idea de la defensa de la libertad intelectual y la libertad personal. Participaron los grandes intelectuales de entonces asociados a lo que sería la idea anticomunista, lo que sería, bueno, pues a partir de la Guerra Fría asociado a lo que es el anticomunismo más, digamos, militante. Arthur Koestler, Karl Jaspers, Ignazio Silone, Bertrand Russell, Jacques Maritain, John Dewey, Arthur Schlesinger, Raymond Aron, Benedetto Croce, Sidney Hook son algunos de los nombres que participaron en esa asamblea fundacional en Berlín. Desde el principio, como he dicho, esa asamblea se proclama en ese Berlín ocupado de la posguerra, en un marco de una enorme, enorme crisis de la conciencia de la posguerra, en marco de una Europa devastada por la acción bélica, como una idea de, para refundar la civilización occidental, refundar el dominio de las libertades intelectuales, evidentemente teniendo en cuenta la presencia del sistema del Imperio Soviético muy, muy cerca. Así pues, la Asamblea de Berlín se constituye contra del totalitarismo, contra el neutralismo, cosa muy importante, y asimismo contra la propaganda de la paz soviética. Bien, durante el Congreso por la Libertad de Cultura, esa enorme asociación de intelectuales fue activa entre 1950 hasta el año 1967 en 35 países en el mundo, publicó decenas y decenas de periódicos de prestigio, entre otras Encounter londinense, Der Monat de Berlín, Pref, una revista francesa. Bueno, de hecho, aquí tengo un volumen que acaba de salir por Palgrave, que es de la primera aproximación a al trabajo global del Congreso por la Libertad y Cultura mediante precisamente una aproximación a sus magazines, a sus órganos oficiales de prensa. Fue una, bueno, pues se llama Campaigning Culture and the Global Cold War. Es una aproximación global, ¿no? Cada vez más importante en los estudios históricos recientemente. ¿Qué es importante? Bueno, lo que hizo Congreso fue realmente, bueno, en 1967, una puntualización importante, marca la fecha de cuando se revelan, bueno, según cuando se revela el hecho de que los fondos de la CIA pues, habían alimentado de manera inoficial, subrepticia, la actividad del organismo durante los 17 años, proveyendo más de la mitad del presupuesto del mismo. Bueno, eso causa más o menos revuelo en según qué contexto. El caso es que a partir
partir de ese año, la Fundación Ford, que hasta ese momento había colaborado estrechamente con el Congreso, también pues provee el Congreso con los fondos propios de sus propios fondos privados, de origen privado, ya no gubernamental, para asegurar la continuidad de la actividad del Congreso. Ese se convierte en una cosa que se llama Asociación Internacional por la Libertad de Cultura y va a ser activa hasta el año 78. Ese doble origen al que aludí antes, ese doble origen intelectual y también relacionado con la política de influencia estadounidense, es absolutamente fundamental, no solo para entender el origen del Congreso por la Libertad de Cultura, sino también a la hora de analizar cualquier producto intelectual que fue realizado bajo su patrocinio. Realmente es... mi opinión, pero no solo mía, sino de otros expertos más relevantes, es que es imposible de hacer un análisis exhaustivo, importante, atinado de la actividad del Congreso por la Libertad de Cultura sin tomar en cuenta el aspecto estratégico vinculado a la Guerra Fría Cultural, sin tomar en cuenta la involucración de la CIA y al mismo tiempo reducirlo solamente a la institución fachada de la misma es igual de equivocado, porque como digo el origen fue doble. Por un lado salió de las espontáneamente sentidas necesidades de muchos intelectuales occidentales del momento que quisieron activamente militar contra el estalinismo en ese momento, sobre todo, pero también contra el fascismo, y que era una respuesta a una crisis de la posguerra a todos los niveles, ¿no? Era un intento de refundar esa civilización. Bien, en cuanto al exilio republicano, que un poco para empezar a entrar en el tema de España, exilio republicano tuvo un enorme atractivo para los estrategas estadounidenses, por decirlo de esta manera. ¿Por qué? Principalmente, bueno, pues por varias razones. Ante todo, fueron personas que por su propia circunstancia personal, existencial, estuvieron pues lanzados a esos territorios de acción política, intelectual, transnacional en la posguerra. Evidentemente, los que estuvieron en el interior no tenían esa capacidad. Primer punto. Segundo punto, se trataba en muchísimos casos de grandes militantes, de dirigentes relevantes de partidos nacionales o también incluso de importantes intelectuales, aunque estos no, en el caso de España no estuvieron tan involucrados de manera tan relevante en la actividad del Congreso. Tercero, su absolutamente clara, simbólicamente adscripción antifascista hacía de ellos un plus, algo así se podría decir, es decir, que no habría ninguna duda de que realmente eran antifascistas. Por tanto, si estas personas que huían de Franco, que habían luchado activamente en la guerra civil, eran a la vez anticomunistas, el mensaje anticomunista que se pudiera ofrecer a través de ellos o que ellos quisieran ofrecer se reforzaría de manera relevante, ¿no? Eso fue muy importante, sobre todo en América Latina. Cuarto, precisamente al nivel de la acción en América Latina, el exilio republicano estuvo muy bien conectado, bueno, desde el momento mismo de la salida en 39, a través de México, Argentina, hubo enormes, importantes centros culturales, intelectuales, académicos, interconectados entre sí a manera continental, y hubo redes que realmente funcionaban de intercambio intelectual, de los cuales el Congreso también se aprovecharía posteriormente. Quinto, el mismo aspecto de la acción de América Latina, el exilio resultó muy importante porque también posibilitó mantenerse independiente de las rivalidades nacionales en América Latina, por ejemplo. Entre los grupos ideológicos que más trabajaron para el Congreso por la Libertad de Cultura desde el exilio, pues ante todo cabe señalar a los antiguos dirigentes del POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, POUM, antiguo POUM, aquí conocido de sobra, así que no voy a ahondar, son personas sobre todo como Julián Gorkin, Víctor Alba, alias Pelay Pagés, Ignacio Iglesias, Enrique Droet Gironella,
varios militantes más menos importantes. Bueno, Joaquín Maurín no estuvo vinculado al Congreso oficialmente, pero sí que trabajó en algunos proyectos paralelos. Segundo grupo muy importante fueron lo que fue la fracción anticomunista del PSOE en el exilio, se podría decir, es decir, la antigua fracción caballerista, ¿no? Ahí pues entrarían personas como Baraíbar, Carlos de Baraíbar, Carranza, pero también Luis Araquistáin, sobre todo en su exilio londinense y en Ginebra, que colabora muy estrechamente con Orkin. Tercero, hay también el Congreso repesca a algún exiliado liberal aún de preguerra, como Salvador Madariaga, que es muy relevante, se convierte en un personaje clave para su actividad de cara a España y también América Latina. Y finalmente, pues también colaboran puntualmente con grupos pequeños republicanos, antiguos miembros del Partido Republicano de Azaña, como Fernando Valera, y también con, puntualmente también colaboran con Victoria Kent y con su Ibérica en Nueva York. Bien. Cuatro importantes ejes, digamos, de lo que fue la actividad del exilio republicano en el marco de la Guerra Fría en colaboración con el Congreso por la Libertad y Cultura. Primero, Julian Gorkin, como sabréis muchos, líder del POUM. Segundo, después del encarcelamiento de Maurín durante la Guerra Civil, se convierte en el líder indiscutible del POUM. Durante la Guerra Civil, Julian Gorkin se convierte en el director del órgano en lengua española del Congreso por la Libertad y Cultura, que es la revista Cuadernos, que se publica en 1953 hasta 1960. Fue un órgano en lengua española pensado para países de América Latina, aunque editada curiosamente desde París bajo la atenta mirada del Secretariado Internacional, ¿no?, del organismo. Ese fue un producto, un frente de actividad de los españoles en el Congreso por Libertad y Cultura. Otro fueron las propias estructuras latinoamericanas, que fueron en gran parte fundadas por Gorkin, quien ocupa asimismo la Secretaría de Presidencia de la Secretaría Latinoamericana del Congreso por la Libertad y Cultura desde el mismo año 1951 hasta el año 1961, cuando es relevado de ese puesto. Gorkin lleva a cabo nombramientos múltiples entre sus amigos, pero también entre la inteligencia latinoamericana de procedencia liberal, y bueno, pues conduce sus propias políticas anticomunistas en el continente, que tienen una repercusión importante. Tercero, acción en España. En parte, bueno, lo relevante es que la acción en España es realmente promovida por los exiliados republicanos. Durante los años 50 hay muchos esfuerzos para intentar atraer el interés del Congreso por la Libertad y Cultura hacia la situación de la oposición antifranquista. Y ahí pues es fundamental el papel que desempeña efectivamente Gorkin, pero en el momento en la fundación del Comité Interior del Congreso por la Libertad y Cultura en el año 1959, hasta el año que va a ser operativo, hasta el año 1977, así que os dais cuenta que desde el año 1959, prácticamente desde el momento de la irrupción de las nuevas hornadas antifranquistas hasta dos años después de la muerte de Franco, ese comité estará operativo en España, pero al margen completamente de la influencia del exilio. Eso también es importante para darnos cuenta de cómo eran cambiantes las utilizaciones por parte del Congreso de los exiliados o los antifranquistas en general. Bien. Bueno, se podría decir que la actividad, por ejemplo, del Congreso por la Libertad de la Cultura en España fue la que fue llevada por el exilio republicano, estuvo ideológicamente vinculada a lo que se ha dado por llamar el Centro Vital, Vital Center, un libro escrito en 1950 y o tres, no me acuerdo, por Arthur Schlesinger, que realmente pues pregonaba esa idea de que el debate es necesario, el debate es, bueno, de que la colaboración entre intelectuales es necesaria,
en la posguerra, pero siempre con exclusión de los elementos totalitarios. Y entonces, como esos elementos totalitarios, se, desde el primer momento, se excluyó de ese entendimiento o ese diálogo a los comunistas y a los fascistas, ¿no? Que a la hora de la verdad era mucho más importante la exclusión de los comunistas. Esas políticas en España están siendo pues, llevadas, bueno, promovidas por Gorkin, por el exilio ese anticomunista republicano que está pues, vinculado con el aparato del Congreso por la Libertad y Cultura, y el momento cumbre y final de esa política es la reunión de Múnich de 1962, cuando después de esa asamblea en la que efectivamente se da el simbólico abrazo entre Madariaga y Gil Robles y en la que colabora el exilio interior y en la que son excluidos los miembros de la representación comunista, así como también los miembros del exilio, del gobierno republicano en el exilio. Posteriormente, los años 1963-64 evidencian la debilidad del proyecto político de esos exiliados y sobre todo de Gorkin, de cara a la real necesidad que tiene España en ese momento, que exige una apertura hacia los elementos de sobre todo el Partido Comunista, que en ese momento, pues en España, de manera pues, más o menos irrelevante, digamos, a estas alturas, decir si más o menos equivocadamente o no, pero en cualquier caso, por amplios sectores de la población, es considerado un partido democrático, un partido, una fuerza, o quizás decíamos la más importante fuerza democrática en el interior de España. Por tanto, cualquier trabajo democrático tenía que por fuerza abrirse a los sectores del Partido Comunista y eso era algo que para el exilio republicano resultaba imposible de aceptar, por tanto también su posterior desplazamiento. Bien, bueno, el ethos intelectual, el asunto por el que nos estamos reunidos hoy aquí. Bien, es imposible de dar una idea general de qué se trataba. Quizás voy a dar unas cuantas claves de lo que yo he ido estudiando a través de la revista Cuadernos y también a través de la acción de los ideológica hacia España. Pues bien, el Congreso para la Libertad y la Cultura refundó realmente lo que se podría llamar el liberalismo de la posguerra, ¿no? Hubo mucho en los intelectuales del Congreso de ese fermento que había dejado Julien Benda con su libro 1927, La traición des clercs, ¿no? En el que decía que los intelectuales tenían que ocuparse de asuntos universales y no incendiar debates políticos, ¿no? Esa idea de ese liberalismo, de esa idea del ethos liberal, ethos intelectual, que va hacia las cuestiones de fondo y no se interesa por la política ad hoc, era muy importante para el fermento intelectual del Congreso. Otro era evidentemente el que habían proporcionado los excomunistas. Evidentemente, el Congreso por Libertad y Cultura fue una obra en gran parte de muchos excomunistas, algunos de ellos ya he enumerado, relevantísimos cargos ocupan tanto excomunistas estalinistas como trotskistas, como Arthur Koestler, pero también James Burnham, bueno, el mismo Julian Gorkin, etc. Ignacio Silone y bueno, muchos, Steven Spender, el director del Encounter londinense, Melvin Lasky, que fue también director de Der Monat, bueno, muchos de ellos realmente forman es lo que sería la internacional, antes internacional comunista, ahora de alguna manera aprovechando esas redes de la preguerra, se convertiría en una nueva internacional, pero ya anticomunista. Las maneras de interpretar la acción del Congreso por la Libertad Cultural son múltiples. Precisamente por ese compromiso antiestalinista de muchos intelectuales que, como tenemos que recordar, en los años 40 y 50 eran realmente perseguidos, ¿sí? Bueno, por múltiples motivos que conocéis muy bien, la posguerra europea, sobre todo en países como Francia e Italia, realmente para ser un intelectual se tenía que ser de izquierdas, por motivos pues, varios. Y que realmente los casos de persecución o de secuestro de libros como, por ejemplo, de Arthur Koestler, El cero y el infinito, o en 1984 de George Orwell, pues se daban
con frecuencia, sin hablar evidentemente de lo que pasaba más allá del, en el este de Europa, ¿no? Bien, entonces ese compromiso antistalinista de esos excomunistas era, era muy importante para los objetivos estadounidenses de la Guerra Fría, pero también partía de una necesidad hondamente sentida por esa gente, porque habían sufrido en su propia piel represalias o estaban realmente pues trágicamente consternados por lo que estaba ocurriendo en ese momento en el este, ¿no? De Europa. Por eso, por ejemplo, dos, por decirlo, la interpretación más apologética del Congreso por la Libertad de Cultura fue proporcionada por Coleman, un investigador australiano que además formó parte de las estructuras del Comité Australiano del Congreso por la Libertad de Cultura, y habla en su análisis, que por cierto su libro se llama The Liberal Conspiracy, o sea, conspiración liberal, o sea, algo que parece imposible. Bien, él habla de del argumento de la causa justificable, ¿no? Es decir, que él presenta a todos los intelectuales quienes integraron al Congreso por la Libertad y Cultura como personas idealistas, valientes y que lucharon en aquella guerra de ideas que fue la Guerra Fría, pues precisamente contra el estalinismo y sus sucesores. La CIA no hizo más que simplemente facilitar esa tarea. Otro investigador, que también clave, Pierre Grémion, que escribió un libro, L'intelligence de l'anticomunisme, habló en su también muy positiva apreciación del trabajo del Congreso para la Libertad y Cultura sobre la occidentalización, y que pone al Congreso dentro de un marco mucho más amplio de lo que fueran las políticas estadounidenses de, pues, vinculadas hacia la soft power, hacia lo que fue la hegemonía occidental en la Guerra Fría, y que además defiende Grémion que el Congreso por la Libertad y Cultura en concreto, como una comunidad intelectual, supo mantener su independencia en el marco de esos intereses geopolíticos estadounidenses. Lo que hay que tener en cuenta es que los propios directivos del Congreso por la Libertad y Cultura, incluyendo a los que realmente administraban el Congreso, es decir, su secretario ejecutivo Josselson, Michael Josselson, o su sucesor John Hunt, ambos agentes de la CIA, eran también intelectuales, eso es evidente. A la vez, hay que también darse cuenta del hecho de que ambos, de hecho Hunt era además novelista, ambos eran fascinados completamente por la comunidad intelectual que consiguieron acoger alrededor del Congreso por la Libertad y Cultura. También es evidente que Josselson, en su calidad de agente de la CIA, que él considera que es libre, por cierto, bueno, es un tema ya muy complicado, no voy a entrar en esto, pero él... Incluso Stonewall Saunders, que escribió el libro más denunciatorio sobre el Congreso para la Libertad y Cultura, protege a Josselson en su interpretación y realmente intenta exculparlo e intenta demostrarle como un agente libre, alguien que realmente intentó proteger a los intelectuales de las interferencias de la CIA. En cualquier caso, lo que para nosotros es importante es que el Congreso para la Libertad y Cultura, en sus múltiples actividades desarrolladas en todos los idiomas del mundo, desempeñó sin duda un papel fundamental en el desarrollo del antitotalitarismo en la posguerra mundial. No obstante, la involucración de la CIA en todo momento debe ser atendida. Y a pesar de la indisimulada devoción que expresaba Hunt por la comunidad del Congreso, como una preciosa red intelectual y ética, lo cierto es que desde el punto de vista de la propia CIA, de sus consejeros, los intelectuales a los que pretendía el Congreso influenciar no eran más que un target group, un grupo objetivo en los que se pretendía influir. Por ejemplo, un día que estuve en Stanford, encontré un recién desclasificado documento del año 1949 de uno de los consejeros de la CIA, James Burnham, por cierto, uno de los máximos artífices intelectuales del Congreso, que se llamaba Plan de Movilización de Intelectuales. Y ahí Burnham escribía que ese plan de movilización de intelectuales, que luego se plasmó en el Congreso, pues debía de nutrirse de la gran tradición intelectual de Occidente, y que las luchas de la libertad intelectual y la de redefinición,
redefinición de la civilización, tenían que aprovechar el ethos intelectual muy asentado en la tradición occidental, pero utilizaba a la vez el término que esa red precisamente convocada según esos ideales no era más que un propaganda weapon, o sea, un arma de la propaganda. Así bien, la diplomacia cultural inoficial estadounidense supo aprovechar la tradición liberal de Occidente y el propio ethos intelectual muy arraigado en nuestra tradición para sus fines políticos en la Guerra Fría. En comparación con otras instituciones fachadas en la Guerra Fría, todas ellas involucradas en la persecución del mismo fin, un cambio decisivo en la alineación política de los intelectuales, la singularidad del Congreso consistía en que empleaba precisamente ese ethos intelectual con su libertad de pensamiento, en su como intelectual, como figura, como conciencia de la sociedad y guardián de valores elementales, como uno de sus principales recursos ideológicos en la confrontación contra el comunismo y la Unión Soviética. Bien, la pretensión del Congreso de apropiarse de la tradición intelectual occidental y de sus grandes mitos debía servir no solo para la lucha contra el comunismo, sino también contra el neutralismo. El principal blanco concreto de estos ataques antineutralistas fue, por supuesto, bueno, fueron muchos, pero quizás en Francia la persona clave fue Jean-Paul Sartre, evidentemente, y todo el grupo de la Rive Gauche, los anticomunistas, como los llamó Sidney Hooke, que realmente ostentaban una hegemonía sobre el mundo intelectual francés en la época. Las ideas de Sartre representaban, precisamente por la búsqueda de la tercera vía entre el comunismo y capitalismo, un intento de no alineamiento claro dentro de los parámetros de la Guerra Fría, pues significaban un desafío claro para los objetivos políticos estadounidenses en Europa. Al mismo tiempo, no hay que olvidar que Sartre tampoco se quedaba corto y, por ejemplo, solía equiparar a los anticomunistas con los fascistas, tergiversando, yo creo que profundamente, la historia de Europa, además de llamarlos pues, con contundencia perros, y aún en 1959 el anticomunista es una rata, ¿no? Así que Sartre y su pareja Simone Beauvoir no disimulaban su agresividad particularmente violenta, les molestaba muchísimo porque además tenían la sede del Congreso de la Libertad y Cultura en el propio centro de París, precisamente hacia los ambientes del Congreso por la Libertad y Cultura, llegando a compararlos incluso con colaboracionistas de los nazis en los años 30. Incluso personas pues, que hicieron lo posible en circunstancias muy adversas de aquella época, como el Nobel polaco Czesław Miłosz o Albert Camus, que hicieron lo posible para mantenerse digamos, en una postura de difícil independencia entre la postura de dos bloques, fueron violentamente atacados y boicoteados por la familia de Sartre. Bien, la campaña antineutralista fue especialmente virulenta y no en vano. Uno de los puntos del Manifiesto de los Hombres Libres, que se vota en 1950, precisamente en Asamblea Fundacional en Berlín, declaraba que la neutralidad o cualquier intento de mantener una posibilidad de tercera vía política en ese mundo bipolar, abro la cita, equivale a una traición a la humanidad y la renuncia a una mente libre. Con ese golpe retórico, el Congreso por la Libertad y Cultura situaba sencilla y llanamente fuera de la categoría de la intelectualidad a todos los que no abrazaban activamente la causa anticomunista que integraba por aquel momento el discurso hegemónico de esa parte de la intelectualidad occidental. Los que no luchaban activamente contra el estalinismo, anticomunismo, no eran adversarios de un problema concreto, simplemente se convertían en traidores a la causa humana más profundamente sentida, simplemente no eran intelectuales. Bien, entonces, el principal aspecto, en mi opinión, a reprochar a esa campaña antineutralista impulsada por el Congreso es que, sin entrar en las motivaciones e independientemente de los valores que pudieran estar detrás de esas posturas neutralistas, he dado un ejemplo de Sartre, pero hubo múltiples intelectuales que intentaron mantener una postura independiente, sobre todo en América Latina, pero también en el este de Europa, era evidente, se llegó a condenar de forma casi automática y a equiparar con el prosovietismo a quienes, situados en la llamada tercera vía, pretendían una equidistancia hacia ambos imperios.
y a todos aquellos que simplemente se esforzaban en permanecer no definidos políticamente, escépticos o independientes a la antigua, a manera del liberalismo decimonónico. Por ejemplo, aquí un personaje clave atacado por todo el mundo fue Max Alp en su exilio, que realmente siempre estuvo solo, atacado tanto por unos como por otros. Como se puede, bien, a este tenor el Congreso contribuyó a crear un ambiente de tal condena a la no activa militancia anticomunista que llegó prácticamente a comparar a quienes no militaban activamente contra el stalinismo con colaboradores de los fascistas en los años 30, ¿no? Bien, como se ve también, esos valores pues estaban artificialmente establecidos de acuerdo con los criterios de la Guerra Fría y de acuerdo en concreto con la política estadounidense en el marco de la misma. A pesar del simplismo y la agresividad de esas retóricas, sin embargo, el objeto del debate antineutralista promovido por el Congreso no era equivocado y las cuestiones planteadas resultaban de gran trascendencia ética y filosófica. En este sentido, los intelectuales del Congreso emplearon algunos argumentos totalmente justificados bajo mi punto de vista, como cuando señalaban, por ejemplo, la casi completa ausencia de crítica de los llamados progresistas con respecto a Rusia, tan abundante en cambio contra Estados Unidos, y la intencionada ignorancia por estos de la dramática situación vivida tras el telón de acero. Bueno, no puedo entrar a fondo ya del tema de la obediencia sartriana, etcétera, porque es que no se nos va a ir el tiempo. De todas maneras, lo que sí que quiero remarcar es que, a pesar de esa elocuencia, a pesar de esa campaña antineutralista y anticomunista, lo que pronto iba a resultar evidente, incluso para los propios artífices del Congreso por la Libertad y Cultura y sus intelectuales, es que incluso ese compromiso intelectual llevado hacia extremos donde el intelectual paga con su propia muerte, con su propia vida, por los ideales que defiende, no son suficientes para traer una democracia a un pueblo. Y eso efectivamente iba a quedar patente para todo el mundo con la intervención soviética en Hungría en 1956, ¿no? De la cual hace poco hemos celebrado 60 años. Aquí en este aspecto sí que quiero remarcar que el Congreso por la Libertad y Cultura de manera global fue la organización, la institución que más hizo para evidenciar ante el mundo la tragedia de lo que supuso la intervención soviética en 56 en Hungría, en la que, para recordar aquí presentes, pues en la intervención simplemente fue llevada por unos, por decirlo, comunistas, socialistas, dependientes de Moscú, que quisieron una mayor independencia dentro del bloque comunista de su gobierno y que posteriormente pues, se produce una invasión de los ejércitos del Pacto de Varsovia y que en la represión directa mueren 15.000 personas, 200.000 son exiliadas y 2.000 posteriormente son asesinadas en un plazo de 2 años, incluyendo a Imre Nagy, ¿no? El famoso dirigente comunista independiente húngaro. Lo relevante para mí es que el Congreso por la Libertad y Cultura, por su actividad, por su manera de tener interconectada la intelectualidad, por decirlo así, liberal, pero también antitotalitaria, muchas veces militantemente socialista del mundo, pudo organizar acciones de concienciación, por ejemplo, sobre tragedias como fue la Revolución Húngara. Y, pues, por ejemplo, con el cuaderno saca un enorme suplemento con extractos de la Comisión de las Naciones Unidas, pues, dedicados a establecer lo que realmente pasó en Hungría, dedica a la situación en Hungría pues, los textos de sus mayores colaboradores, también un libro blanco que se traduce inmediatamente a 7 idiomas, en fin, también una cosa interesante desde el punto de vista de América Latina y que, por cierto, también nos hace a veces pensar de lo que yo, desde mi punto de vista, que a veces pienso que hay poca permeabilidad entre campos intelectuales a día de hoy, ¿no? Y que quizás el Congreso lo que realmente posibilitó en algunos casos era esa permeabilidad, porque, por ejemplo, permitió que en 1956, 28 de diciembre, en el diario de Nueva York se publicara un enorme artículo con decenas y decenas y decenas de firmas de los intelectuales de América Latina en defensa de Hungría, encabezado por premios Nobel Gabriela Mistral, Bernardo Hussay, Juan Ramón Jiménez y el violonchelista exiliado Pau Casals, con el siguiente contenido, y lo voy a leer porque tiene mucho que ver con el tema de nuestra conferencia.
Como escritores, artistas y universitarios, como hombres de América, condenamos la brutal agresión de que ha sido víctima el pueblo de Hungría y nos dirigimos a nuestros compañeros de Budapest martirizada para decirles que estamos con ellos. Su causa es común. ¿A cuántos defienden la dignidad humana como principio de toda justicia? Nos llena de esperanza la actitud de las juventudes que tan ejemplarmente han sellado con su sangre esta verdad. Ni el escritor, ni el artista, ni el sabio, ni el estudiante pueden cumplir su misión de ensanchar las fronteras del espíritu si sobre ellos pesa la amenaza de las fuerzas armadas, del Estado gendarme que pretende dirigirlos. El trabajador intelectual no puede permanecer indiferente a la suerte de los pueblos, al derecho que tienen de expresar sus dudas y sus anhelos. América en su historia no representa sino la lucha pasada y presente de un modo que busca en la libertad el triunfo del espíritu. Nuestro siglo no puede rebajarse de la libertad a la servidumbre. Se sirve mejor al campesino, al obrero, a la mujer, al estudiante, enseñándole a ser libre porque se le respeta su dignidad. El avasallamiento de Hungría, su destrucción porque ha querido ser libre, marcan un momento simbólico en la definición de nuestro siglo. Digamos al tiempo que estamos por los que quieren ser libres y movilicemos la opinión de América de una vez por todas, para que se vea claro que no aceptamos ni la servidumbre de la inteligencia ni el aniquilamiento de los pueblos libres. Bien. Evidentemente, los acontecimientos de Hungría suponen un antes y un después, efectivamente, en lo que es la civilización occidental, la posguerra, porque las palabras de protesta, pues los manifiestos de protesta firman incluso intelectuales comunistas como Luis Aragón o bueno, neutralistas como Jean-Paul Sartre. Realmente es un momento cumbre de stalinismo aún, a pesar de todo, militante, y a partir de ese momento ya entra Khrushchev, bueno, ya entra una época diferente de la coexistencia, así que de alguna manera esos objetivos de la firme militancia antitotalitaria intelectual de alguna manera quedan relevados ya por los propios cambios históricos. Por tanto, el Congreso también, por la libertad de cultura, cambia su ideología, o sea, ideología no, cambia su estrategia de actuación y la tiene que adoptar a una época mucho más relajada, que es la época de la coexistencia y los contactos entre el este y oeste. Por cierto, también una cosa muy, muy importante, uno de los grandes intelectuales del Congreso dice, a ver, si esos intelectuales polacos que se rebelaron contra los tanques, si esos intelectuales húngaros que tal son comunistas, yo no soy un anticomunista. Es decir, el ejemplo de los intelectuales y los obreros, por cierto, en la Europa central y el este, de alguna manera restablece esa comunidad intelectual entre el este y oeste. Y a partir de ese momento empiezan contactos entre ambos territorios, este y oeste, y el Congreso por la Libertad de Cultura, por cierto, promueve muy activamente esos contactos, a pesar de la existencia de la Guerra Fría. O sea, que son, yo creo que son asuntos que tenemos que tener muy en cuenta. De hecho, constan decenas de becas que son dadas a los intelectuales comunistas en Polonia por el Congreso por la Libertad de Cultura o revisionistas, etc. O sea, que es una imagen muy compleja, ¿no? Bien. Bueno. Ethos intelectual para España. Creo que tengo 20 minutos, si no me equivoco. ¿No? ¿Cuánto tengo? 4 o 5 minutos. No. Bueno, pues bien, no, imposible. Bien, bueno, pues bueno, simplemente a diferencia de cómo se ocupó a explotar los contenidos ideológicos de Cuadernos en el Congreso por la Libertad de Cultura de cara a la militancia anticomunista, en el caso de España, ese ethos intelectual se basó en una cosa muy, muy diferente, diría que hasta opuesta. Desde el principio, los valores que se quisieron promover en España fueron el diálogo, la apoliticidad, ausencia de soluciones radicales, ausencia de crispación. Entonces, ese otro programa dirigido hacia España, que se basaba en contactos entre el interior y exilio intelectual, pero también en lo que propia la reunión de Múnich escenifica, que efectivamente es el centro vital personificado, ¿no? Es muy, muy diferente que esa exigencia de compromiso militante en nombre de la libertad intelectual que se exigía a los intelectuales del este, ¿no? O a los intelectuales neutralistas en Occidente que podrían simpatizar con el comunista. Esas diferencias hay que tenerlas muy en cuenta.
Como parte, digamos, de ese trabajo liberal, por decirlo así, pero como el concepto es muy confuso, además utilizado de manera muy, muy laxa por el Congreso por la Libertad y Cultura, relacionado, dirigido hacia España, se promocionó, por ejemplo, a los intelectuales exfalangistas, que, bueno, sin duda el intelectual más promocionado por el Congreso y más financieramente promocionado también fue Dionisio Ridruejo, a pesar de que su postura y su conversión a la democracia pues instigaban bastantes dudas incluso entre los propios promotores de esas políticas, como fue Julián Gorkin, ¿no? Pero desde el principio era evidente que los intelectuales, los grandes intelectuales exfalangistas, tenían exactamente lo que la oposición necesitaba, es decir, tenían un enorme potencial simbólico. Un poco a la manera de los intelectuales ex-stalinistas, ¿sí?, que fueron aprovechados de manera muy importante por la campaña estadounidense, para decir, mirad, yo que era un puro, ¿no?, tal, mira, esto no funciona, ahora voy a militar por lo otro. Exactamente, yo creo que de una misma manera se aprovechó de manera conscientemente, se estimuló de manera conscientemente y de manera muy intensa a los, a los grandes intelectuales exfalangistas en su disidencia en los años 60, precisamente porque tenían en sí un gran potencial simbólico para la lucha de la oposición. No me da tiempo ya de leer mucho, mucho más. Lo que sí que quiero decir, bueno, Ridruejo fue muy promocionado, como he dicho, y tal, pero no solo Ridruejo, también Lain Endralgo, Aranguren, todos ellos entran a formar parte del Comité Español del Congreso por la Libertad y Cultura que funciona en el interior, pero todos ellos asimismo son muy promocionados en la arena internacional. Bien. En cuanto al ethos intelectual, a pesar de las dudas que podía tener Gorkin sobre la sinceridad de esas conversiones, a él consideraba que era su obligación tender la mano hacia los exfascistas, precisamente porque ellos podían contribuir a una caída pacífica del régimen, ¿no?, y a una transición democrática ordenada y sobre todo realizada desde los principios del anticomunismo, que era lo que a Gorkin realmente le preocupaba muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta la importancia, bueno, la fuerza que tenía el Partido Comunista en España. Sobre el tema se podría hablar y hablar y hablar, es imposible. Ahora, para lanzar más que nada para el debate, y voy a pedir a Jordi que por favor se apiade de mí, pero que necesito decir estas claves porque si no, no vamos a poder debatir. Bien, y antes ya mencioné argumentos de apologetas del Congreso por la Libertad y Cultura que hablan de la conspiración liberal, etc. Sin embargo, el único historiador del Congreso por la Libertad y Cultura que trabaja para la propia CIA, ¿no?, que la CIA, como sabéis, tiene muchos intelectuales a su servicio, Michael Warner, dijo, the CSCF es ampliamente considerada una de las operaciones más queridas por la CIA durante la Guerra Fría, operaciones encubiertas. En realidad, lo que la Guerra Fría encubierta, es decir, la que fue pagada de manera subrepticia por la CIA, supo aprovechar desde el primer momento y supo agravar, eran las divisiones en el campo de las izquierdas, en todo el periodo de la posguerra. Y eso es, yo creo que, de hecho, se podía arriesgar la idea que la Guerra Fría Cultural no fue más que una guerra entre diferentes opciones de la izquierda. Porque sí que es verdad que los conservadores, los liberales, otra vez término liberal, conservadores o gente del centro, sí que formó parte de esa maquinaria. Pero donde realmente, realmente era relevante era la hegemonía sobre la parte izquierda de la escena política, ¿no? Y ahí es donde realmente esas luchas tuvieron lugar. ¿Y por qué? Porque la ideología de la izquierda, según la frase de Arthur Schlesinger mismo, dijo, el socialismo democrático era el baluarte más eficaz contra el totalitarismo. ¿Por qué? Porque únicamente un lenguaje de izquierdas podía calar entre los grupos a los que se quería llegar.
realmente, es decir, todos los marxistas, bueno, seducidos por el imperio soviético, etc. No, ningún marxistoide, italiano, francés, etcétera, hubiera escuchado a un intelectual conservador tipo Raymond Aron, por ejemplo. No, hacía falta incorporar a los realmente revolucionarios o casi revolucionarios de izquierdas para la tarea. Dos minutos, bien. Así que solo ese lenguaje de izquierdas podía ser efectivo. Y eso tiene muchísima relevancia, sobre todo en América Latina después de la Revolución Cubana, y también tiene mucha relevancia en la manera como tiene el Congreso de cambiar su estrategia de actuación en países como España, por ejemplo, donde también dio becas a intelectuales comunistas, pero también para la Europa del Este, donde realmente bueno, pues, todos de alguna manera comulgaban con el poder, ¿no? Bien, el libro, el único libro que se tradujo de toda la amplia ya bibliografía sobre el Congreso para la Libertad y la Cultura en español es de Frances Tonnor Saunders, cuyo argumento de la pecunario, digamos, de que a los intelectuales se le pagaba, ¿no? El famoso argumento suyo del cordón umbilical de oro que unía a los intelectuales con la agencia. Bueno, yo creo que es bastante discutible a pesar de todos los méritos enormes que tiene Frances Tonnor Saunders, pero hay otras interpretaciones que son mucho más atinadas, creo que muchísimo más reflejan la complejidad del problema cuando atendemos un complejo tan interesante y tan bueno, pues eso, complejo como fue el Congreso por la Libertad y la Cultura. Uno de Hugh Wilford, otro de Giles Scott Smith. Hugh Wilford fue el primero que dijo, no, de la misma manera como la estructura de poder utilizó a los intelectuales utilizaron esas estructuras de poder para realizar sus propias agendas personales, ¿no? Esas agendas podían ser políticas, podían ser personales, podían ser de autopromoción, de todo tipo, pero en cualquier caso había una relación de reciprocidad. Scott Smith, para mí, es el que mejor supo interpretar el Congreso por la Libertad y la Cultura, habla de una tesis hegemónica, más bien, es decir, de alguna manera los intelectuales que trabajaron para el Congreso, que incorporaron en sus trabajos, crearon una estrategia, bueno, una superestructura normativa de valores que posibilitaron su propio trabajo intelectual, ¿no? Es una tesis un poco gramsciana del intelectual orgánico, yo creo que realmente es la que mejor capta esa difusión entre lo que fueron los intereses estatales y los intereses privados particulares en la Guerra Fría. La Guerra Fría jamás hubiera sido tan importante para nuestro campo intelectual si no fuera porque realmente cada uno de los intelectuales que tomó parte en ella la vivió como su propia lucha personal. Y esa dimensión personal de la lucha dentro de la Guerra Fría fue absolutamente relevante, tanto desde el punto de vista hegemónico, tanto desde el punto de vista de los grandes intereses políticos globales, como desde el punto simplemente de la civilización, del avance de la civilización durante 50 años. Y como ya no me da tiempo, ¿puedo leer solamente un...? Sí, si no habrá tiempo para debate. Sí. Bien, bueno, pues nada, me callo. Ya no, leeréis si el texto que... final. Sí. Moltes gràcies, Olga, per aquesta molt interessant conferència, tu intervenció. Bueno, no sé com he cortat a Olga perquè és un poc tard, però sí que tenim 5 minuts o un poc més per a algunes preguntes. Crec que hi ha suficients elements en la intervenció d'Olga perquè hi hagi algunes preguntes. ¿Le pasas al micro, si es plau, a en Ferran? Es que si no, no llegaba. Sí, una cosa que et volia comentar. Quan, a mi m'ha interessat molt aquest aspecte de la felicitat pels ex, els ex comunistes, amb el cas també del POUM, que havia estat un partit ortodoxament leninista, amb la versió Nin, potser no amb la versió Maurín, no? Però sí amb la versió Nin, i els ex comunistes i els ex-falangistes. Jo no sé si grans intel·lectuals ex-falangistes, sinó si és un oxímoron el terme gran intel·lectual falangista, però en tot cas gent com el Redruejo. Jo crec que aquí el que es podria plantejar és si aquesta passió pels ex que demostren que els que han provat la militància per uns ideals d'emancipació venen conversos, apenedits, represaliats moltes vegades, no?
pels règims que ells van ajudar a formar, no fan que en bona mesura la segona meitat del segle XX es vulgui construir des d'aquest punt de vista com la destrucció del mite revolucionari i el considerar que la primera meitat del segle, la il·lusió revolucionària per tots cantos només es podia ser legítim al segle, a la primera meitat del segle XX, si el que oferies era una revolució. Fins i tot el feixisme va haver d'oferir una revolució, no es construeix amb la idea de que hi ha hagut un profund, a la primera meitat del segle XX, el període entre la Primera i la Segona Guerra Mundial és un gran malentès. És un gran malentès. És un moment de confusió profunda, no sé si un parèntesi moral, com que deia Croce, però és un moment d'un gran malentès en què la joventut europea i també els intel·lectuals europeus es van posar al servei d'una cosa que havia de ser anul·lada com una quimera permanent, que era la revolució. Per tant, la segona meitat de segle, en sentit estricte, seria el segle de la meitat del segle de la contrarrevolució. ¿Contestas ahora? No, después. ¿O hacemos otra? Hay otra pregunta. Otra, quizás, ¿no? Sí. Sí. Una observación que quisiera conocer tu comentario sobre. Muchas gracias por esa ponencia. Creo que no se oye bien, ¿no? Sí. Muchas gracias por la ponencia que aclaró muchas cosas, de mismo que la ponencia anterior de Ferran Gallego. Yo tengo una impresión, es que más que una comparación entre el Congreso por la Libertad de la Cultura y el Congreso por la Paz, que son las dos instituciones antinómicas y contemporáneas que actúan en la posguerra, en el contexto de la Guerra Fría, sería más pertinente una comparación entre el Congress for Cultural Freedom y el antifascismo de los años entre las dos guerras mundiales. Uh-huh. Es decir, las analogías me parecen muy fuertes. El antifascismo entre guerras es un movimiento muy largo, muy heterogéneo, que reúne corrientes muy diferentes entre ellas, de marxistas, anarquistas, católicos, antifascistas religiosos, liberales, conservadores, pero hay un núcleo que federa todo eso, esas componentes, que es el antifascismo, la lucha en contra del fascismo, el nacionalsocialismo, y un núcleo muy activo que organiza los congresos, por ejemplo, en París y después en Valencia, en 35 y 37, que es lo más orgánicamente vinculado a la Unión Soviética, que es muy estalinista. En el Congress for Cultural Freedom hay algo similar. Hay un núcleo de excomunistas que son orgánicamente vinculados a la CIA y que son anticomunistas, digamos, rabiosos, como en el sentido sartriano de la palabra, pero alrededor de ellos se federa todo un movimiento muy heterogéneo en el cual hay pensadores liberales de izquierda, socialdemócratas, ex-poumistas o ex-trotskistas comunistas heréticos y la única componente que los reúne es el anticomunismo. Muchísimas gracias por esta idea. Yo de verdad estoy de acuerdo. Bueno, primero voy a contestar a Ferran y luego, bueno, sobre lo que decía Ferran Gallego, yo es que creo que ambas ideas son ideas claves, ¿no? Las que me habéis proporcionado, así muchas gracias.
Efectivamente, hay un libro incluso que se llama El siglo XX como el fin del el siglo del pragmatismo, ¿no? Porque efectivamente a partir de un momento dado todas las políticas están solamente orientadas a mantener un status quo y que de hecho de esa estructura hegemónica que fue realizada durante 50 años en Occidente tenemos el sistema de ahora en la que diferentes intereses privados y estatales siguen intentando que el sistema mantenga su estabilidad, ¿no? La estabilidad como clave. Efectivamente, bueno, el Congreso por la Libertad y Cultura fue el organismo que después de ese compromiso antitotalitario, una vez que ya esto ya no resultaba muy importante porque ya Stalin no existía, ya había, bueno, la conquista de espacio, todo esto ya hacía falta buscar otras nuevas filosofías más atractivas, promocionar el fin el fin de las ideologías, ¿no? Es la corriente estrella del Congreso de Libertad o Cultura. Ahora bien, no ese fin de las ideologías hecho a la manera franquista por los ideólogos del régimen, sino un fin de las ideologías hecha por Daniel Bell, por Lipset en Estados Unidos, que se consideran a sí mismos intelectuales progresistas. Se basaba en una creación de un ámbito de debate desideologizado, donde se puede hablar y tratar desde diferentes maneras problemas concretos. Y de hecho, el problema cuál es, que se presenta como algo apolítico, algo que no lo es, y durante años y años y años esa idea de ese debate desapasionado de los problemas y tal, realmente pasó por ser realmente algo apolítico, cuando en el fondo no lo era, ¿no? Y sin embargo somos herederos, en parte, la civilización de ahora hereda esa manera, esa estabilidad, esa manera de pensar la política de una manera que yo creo que es heredada de esas corrientes, ¿no? Y luego lo que decía el profesor Enzo Traverso, le agradezco mucho esa idea. Efectivamente, yo misma creo que la comparación entre el Movimiento por la Paz y el Congreso de Libertad y Cultura es muy torpe, porque el Movimiento por la Paz es evidente, es muy primitivo en su manera de orquestar la adhesión a la idea de la paz en la posguerra. Sin embargo, no pasa lo mismo en los años 30 con William Munzenburg, me parece que se llama Munzenburg, ¿verdad? Que de hecho, bueno, el Congreso por la Libertad y Cultura estadounidense se llama igual que los congresos organizados por los soviéticos, bueno, encubiertamente financiados por los soviéticos, que tú mismo citaste, en 35 de París, 37 en Valencia, que se llamaban Congreso por Libertad y Cultura. Y que efectivamente en esos años 30 esa adhesión de grupos es mucho más plural y no se vislumbra la existencia del aparato estatal soviético de manera para nada. Yo creo que es que de hecho, entonces sí, creo que muchísimo más pertinente sería, bueno, de hecho el modelo de las tapaderas, de las instituciones tapaderas, sirve para la CIA para fundar el Congreso para la Libertad y Cultura. O sea, es exactamente el mismo modelo que hace Willy Munzenburg. Y lo más gracioso de todo es que como en ese tiempo, desde los años 20-30 hasta los años 40, muchos de los mismos intelectuales y militantes que estuvieron en esas redes pasaron por la experiencia de excomunismo, son exactamente los mismos que fundan esas redes de la posguerra, pero ya desde otra perspectiva política. Pero que la CIA desde el principio sabe utilizar las redes de la preguerra para su... Por eso apuesta por revolucionarios ex-trotskistas, porque es gente muy bien organizada. Son personas que ya tienen estructuras previas, ¿no? Elige el que lo es. Hay que elegir el que lo es. Y esa elección de lo es.
Lo que pasa es que dentro de la historia del Congreso, si te pones a analizar las historias individuales de los intelectuales, que, aunque fuera que colaboraran con el Congreso, no quiere decir que estuvieron acríticos sobre Estados Unidos ni que estuvieron acríticos hacia el propio Congreso. Y entonces yo he visto, bueno, correspondencias y hubo muchos conflictos y hubo, o sea, que tampoco fue una... También las agendas personales de los intelectuales influían en la manera, o sea, que es mucho, es, bueno, es interesante. Deixem aquí. Bé, si us sembla, fem un descans, una pausa de 10 minuts, perquè després tenim la conferència sobre Vázquez Montalbán. 10 minuts, justos, sisplau. Lo siento, pero es que... No, sí, ahora.